Nos metemos en lo que ocurrió el pasado día viernes, adelanto de una nueva fecha del fútbol de la primera A de la Liga Regional de Río Cuarto, Estudiantes que recibía al Toro Club Social y Deportivo, el Celeste que formó con los siguientes jugadores: Adrián Peralta, Gastón Benavides, Gonzalo Maffini, Martín García y Federico Bianchini, Álvaro Cuello, Alejandro Cabrera, Matías Montejano y Maximiliano Comba, Franco Torres y Juan Ignacio Matea, los 11 de Marcelo Vázquez. En tanto que Toro formó con Julio Sebastián Airaudo, Rodrigo Rodríguez, Julián Bravi, Emanuel Aveiro y Matías de Michelis, Eric Cardetti, Franco Celis, Emanuel Aveiro y Felipe Muñaini, Sebastián Núñez y Pablo Acosta, los 11 dirigidos por Jorge Salazar. Teniendo en cuenta que fue el último partido de Jorge Sebastián Núñez vistiendo la camiseta de la azulgrana, que bueno, ya ahora está formando parte del club Jorge Newbery de Villa Mercedes. El triunfo que quedó en manos del Celeste por 1-0, con el gol del único tanto del partido desde media distancia a los 35 minutos del segundo tiempo a través de Álvaro Cuello. Durante la primera parte se vivió un encuentro parejo con pocas situaciones de gol, pero en el segundo tiempo el León, que salió con una imagen diferente a la de la primera parte y salió a desplegar ese juego que lo ha llevado a estar en lo más alto de la tabla de posiciones, pero iba a encontrar a un inspirado Sebastián Airaudo, que volvió a atajar como en aquellos tiempos. Pero fue a los 35 minutos de la segunda parte donde Agustín Cuello rompe el esquema y ejecuta un disparo desde afuera del área, como es el caso de Álvaro Cuello, que logra decretar el 1-0 final. Con el triunfo, Estudiantes permanece puntero del campeonato con 36 unidades y le sigue sacando 3 puntos de diferencia a Atenas de Río Cuarto, mientras que Toro se ubica debajo de la mitad de tabla con 17 unidades. La próxima fecha, Estudiantes estará visitando a la Asociación Atlética Banda Norte, en tanto que el Toro Club Social y Deportivo estará recibiendo de su cancha nada más ni nada menos que a Lautaro Roncedo. Igual no voy a venir, es que no quiero más nada fuera de mi bolso gris. Si lloro cuando estoy solo y vos ya no sos feliz. Si las charlas son con gritos, la vida no.